Nala, ¿sos vos? ¿Quién sos? Soy yo. Simba. Simba, pero... ¿cómo es que con el barbijo? Es maravilloso. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Vos? ¿Qué haces acá? Espera que todos se enteren de que siempre estuviste acá. Tu mamá, ¿qué va a pensar ella? Ella no debe saberlo. En realidad, nadie debe saberlo. Claro que debe saberlo. Todos deben saberlo. Creen que estás muerto. ¿En serio? Sí. Scar nos contó que habías muerto por el virus. ¿De verdad? ¿Y qué más les contó? ¿Eso qué importa? Estás vivo y eso significa que sos el rey. No. Simba. No, no soy el rey. Tal vez iba a serlo, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es como si hubieras vuelto a la vida. No sabes lo que significa para todos. Y para mí. Pero tranquila. Hay una cosa que no entiendo. ¿Estuviste vivo todo este tiempo? ¿Por qué no volviste a casa? Bueno, es que preferí aislarme, ser independiente, vivir mi vida propia. Lo hice, y es genial. Te necesitábamos en casa. Nadie me necesita. Claro que sí. Sos el rey. Nala, no soy el rey. Es Scar. Simba. Él ha dejado que las hienas se apoderen del reino. Y desde que se decretó la cuarentena y las calles están vacías, también quiere apoderarse de la ciudad. ¿Qué? Ahí no va a haber agua, ni comida. Los humanos nos capturarán. Terminaremos encerrados en zoológicos o colgados como trofeos en las paredes. Ese no es nuestro hogar. Entendelo, no puedo volver. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué no entendería? No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí en estos tiempos. Verás, a veces ocurren cosas malas como esta pandemia. Simba. Y no puedes poner el remedio. ¿Por qué vas a angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Bueno, pero vos también te fuiste. Salí en busca de ayuda y te encontré a vos. ¿No entendés que sos nuestra única esperanza? Perdón. ¿Qué te pasó? No sos el mismo Simba. Tenés razón, no lo soy. Todos tuvimos que reinventarnos en estos tiempos. Ahora, ¿estás satisfecha? No, decepcionada. Empezás a hablar como mi padre. Ojalá fueras como él. Escúchame, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tenés idea de lo que he sufrido. Lo sabría si me lo contaras. Olvídalo. Simba, te necesitamos. Te necesito. Te equivocás, no puedo regresar. Además, ¿de qué serviría? ¿Acaso se puede cambiar el pasado? Dijiste que siempre estarías cuidándome, pero no es cierto. Todo ha sido por mí. ¡La culpa es mía! ¡La culpa es mía! ¿Dónde estará tu luz? Ya se fue el sol. ¿Cómo volver a mi hogar? Siento que me perdí y al despertar de este sueño. ¿Cuándo va a amanecer? Noche sin fin, sueño correr junto a ti. No puedo regresar si tú no estás. Yo ya no sé
tu hogar. Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz, salir de la confusión de este sueño. Tendrá un final, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Las nubes se alejarán y el sol podrá brillar. Lo sé, ya lo sé, el sol saldrá. Arte dramático. Moría por ser una actriz seria, hasta que cayó la pandemia. En fin, es nuestro primer encuentro de actuación online. Estamos en el Zoom con el profesor, el señor Carp, que nos pone en pantalla uno al lado del otro y nos dice: muy bien, vamos a hacer improvisaciones. Están en un trineo, está nevando y hace mucho frío, ¿ok? Empiecen. Una vez y otra vez yo probé sentir la gracia y la audacia de caer. Una vez y otra vez yo probé sentir el viento, todo el viento en mi piel. Y aunque yo busqué en toda la habitación a ver qué podía encontrar, y busqué en la habitación casi sin parar. Y todos a través de la pantalla. ¡Ay, siento la nieve! ¡Uy, siento el viento! ¡Uy, siento el frío! El profesor Carp prende la cámara, me mira y me dice: ¿y usted, Morales, qué sintió? Le dije nada, no siento nada. Él dijo nada, inténtelo otra vez. Yo ahí tirada, sintiendo nada. Solo pensaba que esto es una boludez. Pero me dijeron: Inma, tranquila, son solo las primeras clases. A lo mejor es el wifi que no funciona bien. No fue fácil la decisión de venir a estudiar a Capital. Yo vivía en Tandil, con mi familia, mis mascotas. Pero yo siempre quise ser actriz desde que era chiquita. Así que un día agarré mis cosas, mi bolso, mi ropa y me vine para la Capital. Una sola clase de teatro presencial tuve antes de callar a la pandemia. ¿Cómo me voy a desarrollar como actriz y como profesional si estoy sola, sentada, tomando mate en el mismo ambiente? Y siguió, otra vez me tocó sentirme un auto, una mesa y un panal. Este Carp sentenció: todo bien, y usted, González. Va muy mal. Y busqué, busqué en cada fibra de mi ser sentirme como un panal. Y aunque yo busqué en cada fibra de mi ser no sentí la miel. Y me gritaba: ahí va la nada. Carlos dejaba, me hacía enfurecer. Yo
lo intentaba y no pasaba, hasta que ya no supe qué otra cosa hacer. Y Cor sigue diciendo: González, creo que usted debería estudiar contabilidad. Usted nunca va a ser actriz. ¡Nunca! Fui a rezar, dije: Santa María, sos mi guía, sos mi guía, me ayudas. Fui a rezar, dije: Santa María, dame algo, solo algo, nada más. Y una voz rugió en cada fibra de mi ser, fue como una revelación. Y una voz rugió en cada fibra de mi ser y esto me gritó. Este hombre es nada. Su clase es nada. Busca otra escuela, sigue estudiando y vas a ser sin dudas una gran actriz. La otra tarde escuché que Cor murió y busqué en cada fibra de mi ser y lloré. Por no sentir nada. Y otra cosa muy distinta es que se te caiga Charlie encima. Además, ¿y tu marido? Ahí está mi marido.
postrado en una cama, puteando todo el día. Usando pañales. Dale, che, ¿una vez que me consigo una pequeña aventura después de años de nada? Además se me estaba poniendo tan silencioso que se escuchaba eco. ¿Una aventura más? Sí, otra aventura. ¿Cuál es el problema? No, no hay ningún problema. No entiendo por qué no te divorciás. Ah, bueno, justamente vos me preguntás eso a mí. Sí. Porque lo amo. ¿Qué clase de mujer deja a su esposo nada más porque le tienen que cambiar los pañales? ¿Qué clase de persona se acuesta con Charlie? Está casado con Clara. Charlie cree que ella es lesbiana. No durmieron juntos. En 15 años. La gran mayoría de las parejas casadas no durmieron juntas en 15 años. Además, ella no es... Bueno, podría ser lesbiana. Pero si es así, ¿por qué no se separan? Porque la ama. ¿Qué clase de hombre deja a su mujer nada más porque cree que es lesbiana? Además... Se supone que vos sos mi amiga, ¿no? Y que yo recuerde, no te dije nada cuando volviste muy perturbada de ver al doctorcito ese. ¿Qué? Sí, ocupada, sacándote el espéculo de ahí abajo. Fue solo una vez. Fue un accidente. ¿Sí? Y el espéculo ya está en su lugar. Sí, sí, seguro. ¿Seguro qué? Dale, nena, enfrenta tu realidad. Porque de última mi marido está ahí esperándome en una silla de ruedas. Pero un día, el tuyo te va a lastimar. Y no la vas a contar. ¿Sabes qué? Me voy. Sí, sí, andate. Andate a hacer una de esas tortitas tan ricas que haces. Que al fin y al cabo es lo único que haces bien. ¿Sabés cómo le podés poner de nombre? A ver, contame. Metamos la mierda dentro del dulce de leche. Ay, pero qué creativa que sos, Betty. Te pensás que sabés todo de mí, ¿no? Te pensás que sabés todo de todo el mundo. El mundo según Betty. ¿Pero quién carajo te crees que sos? Me juzgás. Señalándome desde el pedestal que vos te construiste. Yo sé que no entendés, errar es normal. Así es, lo deshago, lo que hago. Me equivoco, soy un ser humano. Orgullosa no estoy, no me voy a condenar. No te dañé.
pasado. Esta vez no hicimos nada. ¿Pero cómo? Primero siéntense bien, que esa es la manera adecuada de sentarse, por favor. ¿Y cómo van a vernos así? Hay un código de vestimenta, esto no es correcto. Por lo menos vimos nuestro último día de clases, ¿no? Usted no nos avisó que podíamos venir así vestidas. Bueno, está bien. Solo porque es el último día de clases se los voy a dejar pasar. Ah, vamos, hay que estar contentas que empiezan las vacaciones. Ah, qué bueno, misión y música. Bueno, por pasar todo el verano encerrado. Qué divertido. ¡Ánimo, chicas! Sus vidas están recién comenzando. Bien, mientras antes empiezan, se acabarán. ¡Arriba, chicas! Tienen tanto potencial por delante. ¿Qué tal probar con alguna división de Global Soft? O tal vez, la programación de la música. Desde el 2020 que ya no hay más música. Nadie canta. Ya casi no hay instrumentos. Además, nosotras no queremos programar. Queremos componer música. Crear música. Música de verdad. A ver, escúchenme bien, niñas rebeldes. Nosotros tenemos nombres. Yo soy Galilea. Yo soy Escaramuz. Y yo soy Fígaro. ¿Qué son esos nombres? Galilea, Escaramuz, Fígaro. No son nombres apropiados para esta caga. ¿De dónde los sacaron? De un sueño los sacamos. Nosotras tenemos sueños. Escuchamos gritos, voces, golpes. Son palabras sin sentido que entran en nuestras cabezas. Help. I need somebody, help, not just anybody. Acá afuera hay una amenaza que se está por terminar. Ánimo, chicas, tienen un futuro por delante, un mundo perfecto. ¿Qué más podría desear? Último momento. Lamentamos informarles que llevamos 3.650 días de cuarentena. Acaban de anunciar que se extiende 15 días más, sin clases presenciales ni nada cuando quiera. Muchas gracias. Hacia adiós. Yo quiero salir. Yo quiero salir. Me quiero escapar y no puedo escucharlos mentir otra vez. Yo quiero salir. Solo Dios sabe cómo.